Árbitro, Efón Solo Silva, mueve México, ¡vámonos! El balón está en juego. Jiménez espera en el área, se mueve Herrera. Héctor recibe la pelota, rápido la marca de Salik Dursun. Herrera, encerrado un poquito, presionado, sigue Héctor Miguel, ya se quita un segundo, le puede pegar. Toco lateral para Marco Fabián, Marco con el disparo y la pelota pasa apenas a un lado del arco de Tasquirán. Qué buena jugada de Herrera, ¿no? La verdad, qué conducción, qué manera de limpiar la cancha quitando rivales. Y el disparo de Fabián es impresionante. O sea, prácticamente pasa a un ladito de la portería en lo que pudo ser el primer gol mexicano. Parte de las piernas de Héctor Miguel Herrera y desde luego de Marco Fabián. Ahí hubo colaboración muy buena de Jiménez. Arranca Aquino, se mete al área, toca atrás, Jiménez la deja pasar, Darwin, ¿quién llega? ¡Cándido, el tiro y el gol de México! Centro cruzado en diagonal, Jiménez la deja pasar y de zurda la prende venciendo al arquero al 26, es el segundo en Toulon para Cándido Ramírez, 1-0, gana México. Arturo Bricio. Decía un amigo mío que ojalá tuvieras boca de profeta y la tuvo Hugo Salcedo, porque habló de las puntas y en esta jugada pues justamente las puntas mexicanas hacen toda la jugada. La finta es muy buena, sin embargo el centro de Aquino es venenoso. Vamos a ver, está intentando, tocó para Herrera. Herrera le pegó de zurda, todavía Fabián en el remate, la pelota fue rechazada. No hombre, que Riquelme le copie a Herrera mejor, porque la verdad qué manera de limpiar la cancha, de jugar y de sacar un disparo que caray, hubiera sido un verdadero golazo. Acá viene Javier Cortés, el toque para el cañonazo de Fabián y el guardameta. Darwin para Fabián, Fabián le puede pegar, buena la finta, ¡marco! El guardameta está mandando a tiro de esquina. En el gran golpeo de pelota que tiene con ambas piernas, amaga que va a ir con su perfil natural. El recorte es extraordinario y la definición a la posición del guardameta, muy buena jugada. Parecía el octavo gol en el torneo para Marco Fabián, que vuelve a desbordar, mete centro, remate, gol de México. ¡Gol de México! ¡Y Damián! Cerró la punta de la pinza, encuentra la pelota, remata al fondo de la red y México. México está ganando 2-0, Arturo Bricio. Es un gol que sabe a título, ¿no? Una gran jugada de Marco Fabián. Ya había señalado muy bien su intención de anotar el gol, pero ahora sirve en una gran asistencia y el cierre de la punta por Mier, que se había sumado en el córner, le da dividendos al equipo mexicano. Pues ahí está la gran jugada de Marco Fabián. Y el remate del regiomontano, Hugo Salcedo. Y yo insisto en señalar la vocación ofensiva que nos ha demostrado. Claro que sí, acá viene Alan Pulido, le pegó, la pelota va por un lado. Tiro libre directo, Marco Fabián, mételo Fabiano. Saque lateral para el equipo mexicano, Pulido la dejó pasar, vean a Fabián. Pulido, Pulido, gol de México. ¡México! ¡El tercero! ¡Y México! ¡México va a ser campeón de este torneo! ¡Gran jugada! Y Alan Pulido resuelve muy bien, Hugo Salcedo. Con una fórmula que ha entregado resultados muy importantes en esta categoría. Hablamos del preolímpico, estos dos jugadores que se entienden a la perfección. La combinación dentro del área es magnífica, la devolución es precisa, exacta. Y la definición a primer poste, sorprendiendo la salida del guardameta. México está ganando con absoluta autoridad, 3-0. Sí, de manera clara, de manera categórica, México está ganando, Arturo Bricio. Ese octavo gol termina dando los pases para el segundo y el tercero. Aquí el silbatazo final y México, México es campeón del Festival Internacional Esperanzas de Toulon